Bueno, este video vamos a hablar del teorema de límite central. El teorema de límite central es probablemente uno de los teoremas más importantes en la matemática por sus aplicaciones. En este caso vamos a hacer la introducción y vamos a hablar, ¿verdad?, cuando la muestra viene de una distribución normal. Comenzamos. Dice el teorema, sea X una variable aleatoria con distribución normal y con media mu y desviación estándar sigma. Entonces, la muestra X barra correspondiente a una muestra aleatoria de tamaño n, sacamos n individuos de esa muestra de la distribución X, cumple lo siguiente. Primero, X barra también se distribuye normal. El promedio de X barra es mu y la desviación estándar de X barra es sigma raíz de n. Es decir, utilizando nuestra escritura tradicional, decimos que X barra se va a distribuir normal. Mu sigma entre raíz de n. Y esto es un hecho bien importante en la matemática. Es decir, nosotros cuando busquemos el promedio de esa muestra se va a distribuir normal mu con desviación estándar sigma raíz de n. Vamos a hacer un ejemplo utilizando el teorema de límite central. Dice así. Suponga que un grupo de biólogos ha estudiado, ¿verdad?, un lago. Y X representa el tamaño de una trucha que se toma a la sal de ese lago. Si el grupo de biólogos ha determinado que esa distribución se distribuye en normal con media mu de 10.2 y desviación estándar de 1.4. Es decir, es bien importante si uno puede escribir esto siempre así. X se distribuye normal, mu es 10.2. Y la desviación estándar es 1.4. Entonces, la pregunta primero que nos hacen, ¿cuál es la probabilidad? ¿Cuál es la probabilidad de que una sola trucha, un solo pez, esté entre 8 y 12 pulgadas de largo? Es decir, ¿cuál es la probabilidad de que un pez esté entre 8 y 12? Como es uno solo, estamos en una distribución normal. Estamos usando una distribución normal porque viene de uno solo. Entonces, esto no es otra cosa que buscar la acumulada en 12 de una distribución normal 10.2, 1.4 y una acumulada en 8. Vamos a Minitab, como nosotros lo hacemos, ¿verdad? Buscamos esas probabilidades en Minitab y hacemos cal, probability distribution, normal. Entonces siempre verificamos la distribución normal que tenemos, que en este caso es 10.2, 1.4. O sea, quedamos 10.2, 1.4. Cambiamos a commutative porque es lo que estamos calculando. Ponemos 10.2, perdón, el 0 no lo puse, 10.2 y 1.4. El valor más grande es 12. 10.2. 1.4, 12. Damos OK. Y ese valor, podríamos decir, para hacer la clase sencillita, 0.9, 0.90. O sea que este valor aquí, 0.90. Menos, vamos a buscar en 8. Es decir, la dialog, porque ya fuimos a ese menú. Ya tenemos nuestra distribución escrita, 10.2, 1.4. Y ahora ponemos 8. Damos Enter. Y es 0.06 si redondeamos, ¿verdad? Ya que redondeamos para hacer esto sencillito. Ponemos aquí. 0.06. Y ese valor es 0.84. Ese es el resultado de esta primera parte. Pasamos a la segunda parte. La segunda parte es la parte interesante, ¿verdad? Lo nuevo que vamos a aprender ahora, que es usar el límite central. Ahora dice, ¿cuál es la probabilidad de que el promedio X barra de 5 truchas tomadas al azar estén, que ahora sentito aquí, entre 8 y 12? Pero ahora vamos X barra. O sea que tenemos que buscar la distribución
de X barra. Pero según el teorema de límite central, tiene el mismo promedio, ¿verdad? Que era 10.2, y la desviación estándar, que es, ¿verdad? La desviación estándar, tenemos aquí la desviación estándar, la más arriba, ¿verdad? La desviación estándar era 1.4, o sea que tenemos 1.4 entre raíz de 5, pues tomamos 5, la muestra que tomamos es de 5. Aquí, perdonen, o sea, porque estamos diciendo que vamos a tomar una muestra de 5, vamos a marcarlo aquí, 5. 1.4 entre raíz de 5. Calculamos por aquí ese número, 1.4 entre raíz de 5, y eso es 0.63. Es decir, nuestros datos se distribuyen, X barra, se distribuye normal, 10.2.63. Y nuestra pregunta ahora es, ¿cuál es la probabilidad de que X barra esté entre 8 y 12? Pero tenemos una nueva distribución que es la que tenemos que poner ahora en minicap. O sea, vamos a buscar la acumulada de 12 menos la acumulada de 8 para una distribución 10.2.63. Vamos a minicap ahora. Podemos hacer edit las dialogs de nuevo, pero tenemos el mismo promedio, pero ahora necesitamos la nueva desviación estándar para la distribución del promedio de media, que es 0.63. El valor más grande es 12. O sea, tenemos una acumulada de una distribución normal 10.2.63 y el valor es 12. Ese valor lo podemos redondear a 0.998 para simplificar este ejercicio, ¿verdad? Bueno, usar más decimales, pero estamos aquí, no queremos 0.998, ¿verdad? Para que yo no redondee a 1, porque eso no es cierto, porque 1 sería seguro que va a ocurrir, eso tenga cuidado. Y ahora buscamos la acumulada en 8. Edit la dialog, porque ya tenemos todo lleno en Minitab. Y ahora buscamos la acumulada en 8. Y ese valor a 3 lugares decimales, aquí tenemos un problema, ¿verdad? Vamos a tener que usar 4 decimales, porque sería 0 y no podemos usar 0 tampoco. O sea que vamos a usar 9979 y .002. 9979, ojalá aquí. Déjame coger mi bolígrafo de nuevo. Y ahora aquí, 9979 menos .0002. Voy a verificar de nuevo en Minitab, ¿verdad? Porque estoy haciendo muchas cosas a la vez. Estar seguro, 9979 redondeado. Estamos bien, .002. Y concluimos que esa probabilidad es de .9977. O sea que el promedio, la probabilidad que el promedio esté entre 8 y 12 es .9977. Y ahora recordamos la primera parte. La primera parte decía que una sola esté entre 8 y 12 es 84%. Esta nos dice, si yo cojo 5 de ellas, ese promedio tengo un 99.77% de que esté ahí. Vamos a arreglar aquí para que sea bien. Tengo .9977 de que esté ahí. Podemos hacer una idea, ¿verdad? Usando la gráfica de la distribución normal, que las tengo aquí. Y esto es lo que sucede. O sea, si nosotros cogemos una sola, la probabilidad es mejor. Al coger el promedio, siempre la probabilidad es más grande. Estoy más seguro de que eso ocurra. Porque aquí estamos tomando X barra. Y esta es X. ¿Y cómo era X? X se distribuía normal. 10.2, 1.4. Pero X barra se distribuía normal, 10.2, pero su desviación estándar a 0.63 es más pequeña la desviación estándar, por lo tanto, va a ser más pequeño el espacio que va a coger
Por lo tanto, va a tener más área. Es más pequeño esta distancia. Esta se distribuye más lejos. ¿Sí? Es menos. También lo puede ver aquí. La campana es más bajita. Con eso concluimos esta sección, ¿verdad? Del teorema de límite central.